acá. Ya vente. ¡Pepe! ¿Cómo estás? Acá, acá estoy. Acá, acá, maestro, hombre. No se ve nada, mano. Pues es que... Mira nada más. ¡Quítate eso, maestro! Ya quítate eso, tenemos que hacer un programa ya. ¡Qué ole, ¿cómo estás? Te estábamos esperando. Oye, pues es que yo no llego con esta cosa que dicen que es buena onda y que la fregada, ¿no? Llevamos una hora aquí platicando. Ya, ya, ya. Ya vamos a acabar el programa. ¿Qué? Perdón, pues es que no veo nada. A ver, permisito, ya estoy en sana distancia. Ah, su mecha, ahora sí. Pues te invitamos a Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. ¡Qué buena onda! Ah, quiero saludarlos. Bienvenidísimo, mano. Al contrario, Alejandro, muchas gracias por la bienvenido invitación. Bienvenido al Averno. Y buena suerte en esta temporada. Les muchas gracias. Muy bien. Eres nuestro padrino. Sí. Vamos, espero que tengas buena estrella. Oye, hace 2 años estuviste con nosotros. Sí. Bueno, con ellos, porque yo estuve malito y no pude estar en ese programa. Pero estuviste en Chamuco TV unas semanas antes de que empezara el nuevo gobierno. Así es. Y decías que te había tocado la rifa del tigre. Pues sí, una de las tareas más difíciles porque nos toca lidiar con el dolor, porque prácticamente todos los temas vinculados con los derechos humanos en un país donde estamos viviendo, todavía no salimos de ella, una crisis humanitaria, una herencia gravísima en materia de violación a los derechos humanos, la huella más lacerante es el dolor que ha dejado toda historia de violencia en el país. Y tiene que ver con el dolor de las víctimas, el dolor por la desaparición, por el feminicidio, por la tortura, por muchos agravios que ha tenido la sociedad. Y pues estamos encarando este problema, primero reconociendo su existencia, pero otro haciendo un esfuerzo dentro de lo humanamente posible para que junto con las víctimas, con sus familias, con una coordinación institucional de distintos órdenes de gobierno, podamos remontar esta crisis que lamentablemente ha vivido el país. ¿Y sí se ha podido remontar? O sea, a 2 años, ¿qué podrías tú comentar? Pues ¿qué ha sucedido en un tema tan, en una deuda tan grande de décadas? Hemos empezado a crear las condiciones para enfrentar el problema en distintas áreas, particularmente en el ámbito de la desaparición de personas, donde si bien había existido ya una ley para perseguir la desaparición de personas, ya sea por autoridades o por particulares, pues lo cierto es que no existían los instrumentos institucionales para hacerlo. Hemos establecido ya el Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Se han instalado ya, que no existían antes, las 32 comisiones locales de búsqueda. Se están dando subsidios a todas estas para que, teniendo en la centralidad de las acciones a las víctimas y a sus familiares, se realicen programas regionales, acciones muy puntuales, en coordinación con la Fiscalía General de la República o las fiscalías de los estados, y creo que vamos a empezar a tener resultados importantes. Otro área que estaba prácticamente abandonada era todo el área de identificación humana, con desarrollos muy incipientes de los servicios periciales forenses en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública del país. Creo que en este sentido se ha avanzado en ir creando la infraestructura necesaria que permita la identificación genética de cientos de cuerpos que se han exhumado en fosas clandestinas, y donde afortunadamente ya hay pasos importantes, tanto en el área de servicios periciales de la Fiscalía General de la República y en otras entidades. Pronto el presidente de la República inaugurará el primer centro regional de identificación humana en la ciudad de Saltillo, allá en Coahuila, que esperemos sea el inicio del desarrollo de una infraestructura que nos permita estar a la altura de los estándares internacionales, para que no nos quedemos solamente en la búsqueda en fosas clandestinas, la exhumación de cuerpos o de restos, sino que podamos darle certeza a la gente de la identidad de esas personas y puedan esas personas regresar con sus seres queridos a casa. Entonces es difícil, pero ahí vamos. Una de las tareas más complicadas que tienes es la Comisión Presidencial para la Verdad de Ayotzinapa. Uh-huh. Y acabas de descubrir, bueno, de identificar un pequeño resto óseo. ¿Cuándo fueron encontrados esos restos óseos que acaban de identificar? Estos se encontraron en el mes de noviembre del año pasado, después de una tarea muy exhaustiva de búsqueda, que por supuesto fue un trabajo de investigación en donde contamos con la colaboración de un testigo que participó en los hechos y que nos ayudó a ubicar el lugar.
y a partir de ese momento se hizo el análisis de esta zona que se conoce como la Barranca de la Carnicería en el ejido de Cocula, en el estado de Guerrero, en donde hasta el día de hoy, en estos momentos, se sigue haciendo labores de búsqueda en ese espacio. En los primeros días de la búsqueda hubo hallazgos importantes de restos de un costal de rafia, donde había algunos de los restos humanos que empezaron a buscar su identificación. Se empezó a hacer en esta primera etapa todo el desmonte por parte de la Fiscalía General de la República. Hay que decir que esta es una diligencia judicial que realiza la Fiscalía Especializada para el caso de Ayotzinapa. Ahí se hizo un desmonte de 5.500 metros cuadrados, o sea, 5 kilómetros y medio en esta superficie, aunque se han hecho otros ubicaciones y hallazgos también en otro punto aproximadamente a 400 metros de este lugar, donde no se encontraron algunos restos en superficie, no fueron estos casos en fosa clandestina. Y del desmonte fueron identificados en lugares donde se había restos óseos, tanto humanos como de restos no humanos. Y hubo la necesidad de ir recogiendo pedazos, lamentablemente, de huesos que a través de la criba de la tierra permitió encontrar restos que pudieron permitir la identificación de uno de los muchachos. Es un trabajo que después de la búsqueda se llevaron a los servicios periciales, en donde trabajó el equipo argentino de antropología forense con la Fiscalía Especial para el caso de Ayotzinapa de la Fiscalía General. Una vez identificados los huesos que eran susceptibles de identificación, se enviaron a los laboratorios de la Universidad de Innsbruck, en donde, pues, después de un proceso muy minucioso, los laboratorios de Innsbruck son los más especializados y calificados en el mundo. De Austria. En estos momentos, allá en Austria, y pues obtuvo ya este resultado que nos ha permitido tener certeza, como lo dice el equipo argentino de antropología forense, en un 99.99% de la identidad de Cristian, en este caso en particular. Tenemos otros restos que también ya son susceptibles de análisis genéticos, que se enviarán igual al laboratorio de Innsbruck en cuanto se abran los aeropuertos. Hoy están cerrados los aeropuertos en Europa para los vuelos que vienen de nuestro país. En ese momento se hará esa identificación y con toda seguridad la Fiscalía Especial, el fiscal Omar Gómez Trejo, anunciará otros hallazgos que se han ido obteniendo y lugares donde se va a hacer esta identificación de restos. O sea, se va avanzando, pero además con mucho cuidado aquí, para que haya certeza y claridad, sin ninguna especulación, sin hacer análisis o hacer eventos espectaculares. Aquí lo importante es conocer la verdad y que la verdad sea tangible y pueda ser verificable. No la verdad histórica. Esa que tanto no existió. Se mencionó. Nosotros insistimos que la única verdad es que hasta ahora no hay verdad sobre el caso de Ayotzinapa. Nuestra tarea es conocer cuáles son los hechos que realmente sucedieron, conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, y hasta que no tengamos esa certeza, no habrá verdad y no habrá una nueva verdad histórica. No vamos a inventar absolutamente nada, sino vamos a reconstruir los hechos y vamos a tratar de que todos estén respaldados con evidencias reales y sostenidas. Oye, y este señor Tomás Cerón, que ni siquiera está detenido, se supone que está ubicado en Canadá, pero él, ¿crees que aporte algo o va a ir a dar con gastritis al hospital? No, espero que no solamente no vaya al hospital, que esté sano de salud. Nos interesa mucho conocer su testimonio, más aún cuando de la investigación que se ha desarrollado por parte de la Fiscalía en coordinación con la Comisión Presidencial, pues hay evidencias de que no solamente se alteraron muchas de las acciones y diligencias judiciales que se realizaron para construir la verdad histórica, sino también que muchos de los restos que se dieron a conocer no necesariamente estaban en el basurero de Cocula, y que pues se presume que fueron sembrados estos restos en el río Cocula, pues en un río además de muy poco caudal, a pesar de que hubo lluvias esos días, lo cual desacredita la hipótesis de la incineración, claro, en el basurero, pero que pues hay indicios de que efectivamente fueron alteradas las pruebas. Parte de la
De la orden de aprehensión contra Cerón, además de la tortura, de la desaparición forzada, es el haber alterado las pruebas para construir la verdad histórica. Esta orden de aprehensión se emitió en el mes de marzo y bueno, pues, ahora estamos a la espera de que Interpol haga bien su trabajo. Está la ficha de Interpol emitida, se ha alertado al gobierno de Canadá, donde presuntamente se encuentra, y esperemos una respuesta puntual, aunque siempre los trámites de extradición, como lo hemos visto en los casos recientes, son en ocasiones muy engorrosos. Oigan, pues tenemos que irnos a un corte comercial que le precede la sección de La Chamuca, Cintia Bolio, y regresamos, no se vaya, ya lo sabe. Querido electorado, hola de nuevo, con abrazo a la distancia, libre de COVID-19, y con una historia sobre injusticias. Acompáñame. Había una vez mujeres y niñas abortando en Veracruz. Razones para interrumpir su embarazo: pederastia, incesto, violación, pobreza, malformación del producto, peligro para la madre, falla del anticonceptivo, etc. Y he aquí que la derecha prianosáurica y jarocha decidió en 2016 criminalizar a las mujeres que abortaran para complacer a Duarte y a la Iglesia Católica. Se llevaron a bailar la bamba al Estado laico. Entonces, y tras 4 años de criminalización de las veracruzanas, se esperaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizara el aborto allá este 29 de julio pasado. Pero, como en película de terror, el fantasma prianosáurico y conservador saboteó derechos reproductivos de las mujeres y con una ayudadita de 2 ministras esta vez. El voto de ellas habría hecho realidad el aborto legal, seguro y gratuito en Veracruz. Uf. Sin embargo, recordemos la resolución de la Suprema Corte sobre la norma oficial mexicana 046, que facilita el aborto en caso de violación. La norma oficial mexicana 046 dispone que para acceder a la interrupción del embarazo basta con que la víctima lo solicite por escrito. Esta norma aplica en todos los hospitales públicos del país desde 2019. Ajá, mala suerte para la derecha prianista y su santo gancho matador. Pues además la Ciudad de México y Oaxaca son oasis de la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo y del respeto al Estado laico. ¿Y nuestra 4T? ¿Para cuándo la discusión en el Congreso tan bonito que votamos? La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no es un caso de universos paralelos. Universos paralelos. La noche del 26 de septiembre de 2014, en este universo, en la ciudad de Iguala, en Guerrero, la policía disparó contra un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que había secuestrado camiones para acudir a una marcha, matando a 6 de ellos. En un acto digno del narco, a uno de los muchachos le desollaron el rostro. Poco después, la policía municipal arrestó a 43 normalistas más, los subió a sus patrullas y, después, los entregó al grupo narcocriminal Guerreros Unidos. No se sabe qué pasó con los muchachos. Desaparecieron. Pero desaparecieron en este universo. El hecho de que la policía haya detenido a 43 jóvenes disidentes y los haya entregado al crimen organizado, no es un tema de física cuántica. Revela hasta qué punto México se había convertido en un narcoestado que practicaba formas de terrorismo. El presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, reaccionó como un estadista experimentado. Se tomó las cosas con calma. Declaró que la desaparición de los 43 era un asunto local, menor, y se fue con su esposa de gira a China y Australia. Su gobierno se tardó 10 días en involucrarse en la búsqueda de los estudiantes
y solo lo hizo cuando las protestas exigiendo la presentación con vida de los desaparecidos se volvieron masivas. Luego de más de un mes de búsqueda, el Procurador General de la República dio una conferencia de prensa en donde expuso que, según sus investigaciones, la verdad histórica era la siguiente. 1. La desaparición de los 43 normalistas había sido un asunto meramente local. 2. Que nunca, en ningún momento, habían intervenido fuerzas federales. 3. Que los estudiantes habían sido asesinados por criminales y sus cuerpos quemados en un basurero con madera, llantas y otras cosas del basurero. 4. Que nada indicaba que se tratara de un crimen de Estado. Cuando fue cuestionado, el procurador dijo que ya estaba cansado. Poco después de esta conferencia, un grupo de científicos demostró, con datos duros, que la incineración de los cuerpos que planteaba la versión oficial era imposible. Más tarde, un reportaje periodístico documentó que la Policía Federal seguía a los estudiantes y que se enteró de la balacera en tiempo real y que el ejército también estuvo al tanto de los hechos. Hace poco se encontraron los restos de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los 43, a 800 metros del basurero. Esto solo puede significar dos cosas. O bien, la PGR hizo sus investigaciones en un universo paralelo, o bien, la PGR nos quería hacer pendejos. Según nuestras investigaciones, la noche de Iguala no fue un caso de universos paralelos. Fue un crimen de Estado. Al PRI le sobra a sí mismo. A nosotros nos faltan 43. Pues estos fueron los universos paralelos del Fisgón y estamos aquí con Alejandro Encinas. Alejandro, aparte de la búsqueda de desaparecidos, ¿existe a la par un sistema judicial ya que pueda acompañar esta dinámica de justicia? No, y lo digo con toda claridad. Yo creo que el principal reto que hoy estamos enfrentando en esta idea de tratar de resolver esta crisis estructural es el problema de la impunidad, exacto, de la falta de judicialización de los procesos. Tenemos decenas de miles de denuncias de desaparición de personas y no se judicializa prácticamente ninguna carpeta al año. Tenemos ministerios públicos federales y locales que han ido acumulando una gran cantidad de denuncias, incluso realizando búsquedas de estas personas, pero que al final de cuentas no terminan con el castigo o la sanción a los responsables. Y cuando los detienen luego los liberan, ¿no? Sí. Bueno, y incluso como lo vimos recientemente en el caso de este señor conocido como el Mochomo, como teniendo una orden de aprehensión del 2015, se logra ejecutar y la hace pública el propio fiscal general de la República, y 12 horas después del anuncio del fiscal, una juez en el Estado de México pretende otorgarle la libertad a partir de un cohecho, de un soborno. Afortunadamente se detectó a tiempo, se tomaron las medidas necesarias para impedir que esto sucediera. Incluso se ha abierto ya por parte del Consejo de la Judicatura Federal una investigación sobre esta juez y el equipo de ese juzgado. Pero esta es una muestra, pues, de las resistencias que se enfrentan, todavía las inercias y las resistencias para ir a conocer la verdad. También el caso de las órdenes de aprehensión, ese mismo día cuando Alejandro Hertz, el fiscal general, anuncia la solicitud de 46 órdenes de aprehensión contra gente en la que hemos acreditado, la fiscalía ha acreditado muy puntualmente su responsabilidad en los hechos de la desaparición. Aquí hay que ubicar dos ámbitos, ¿no?, de los trabajos: el castigo a los perpetradores de la desaparición de los muchachos, donde hay autoridades de distintos niveles coludidas, y las autoridades que después desmontaron todo para construir una falsa verdad. Y a las dos horas después de que el fiscal
hace su conferencia de prensa anunciando que se han requerido 46 órdenes de aprehensión, el juez en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, hay que decir quién es, porque ya van 14 resoluciones, sentencias de él, negativas en contra de la investigación, niega las órdenes de aprehensión declarándose incompetente. Que incompetente lo es. Sí, pero es muy competente, pero para cierto grupo de personas que les parece que les interesa estropear el debido proceso a propósito. Y eso se sigue presentando en esta investigación, es con una comisión presidencial, en donde hay un acuerdo suscrito, un convenio de coordinación y colaboración conjunta, suscrito por el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el fiscal general de la República, porque se asume esto como un asunto de Estado. Con todo y eso, pues las resistencias siguen obstaculizando pues la aplicación de la justicia y que se conozca la verdad. Entonces, el sistema de justicia no está a la altura de los requerimientos que exigen un cambio de fondo para garantizar justicia, verdad, castigo a los responsables, no solamente en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino justicia para todas las víctimas de delitos muy diversos en este país. Claro. No, ahí es donde hay una gran ausencia del cambio de fondo que se requiere en México. Y además en los estados, la otra vez que estuviste aquí en Chamoco TV decías, uno de los grandes obstáculos van a ser las fiscalías de los estados y las procuradurías de los estados. Así es. Que si bien son autónomas, no son independientes, decías. Sí, digo. ¿Se ha seguido siendo un obstáculo? Sí, sí hemos tenido problemas. Se ha ido avanzando. Yo creo que en el ámbito del manejo de la información se han dado avances sustantivos en la creación de toda la información del Sistema Nacional de Búsqueda, que tiene que ver con el registro puntual de todas las denuncias de desaparición. Se va avanzando, que ahí tenemos todavía 4 fiscalías que presentan muchas resistencias, aunque, por ejemplo, una de las que habíamos tenido problemas en el caso de Guanajuato, ya acaba de reconocer justamente esta semana la existencia de más de 2,000 denuncias de desaparición en el estado, lo cual es muy importante. Claro. Creo que el hecho de haber hecho pública esta información estado por estado, de cómo desde 1964 que tenemos el primer registro desaparecido hasta la fecha, pues tenemos más de 70,000 personas desaparecidas que se van a acumular en la medida de que las fiscalías nos den los datos fidedignos, veraces. Y ahí vamos avanzando, pero todavía en muchos casos pues hay resistencias desde que no se quieren dar a conocer la información fidedigna de manera oportuna para no pagar el costo político, que se paga más costos políticos con la simulación y el ocultamiento de la información, hasta quien quiere negar la existencia de estos problemas en sus estados. Alejandro, yo quiero regresar al tema de los 43, porque hay algo ahí que me obsesiona, que nunca me ha quedado claro, que nadie explica. A mí me parece ver ahí una especie de operativo en donde participan coordinadamente el crimen organizado y el Estado y las Fuerzas Armadas para atacar y desaparecer a estos 43 muchachos. Lo que me sorprende es la coordinación tan precisa entre grupos de narcos y sicarios, coordinados con marinos, policía federal, ejército, policía estatal, policía municipal, y hasta el gobierno federal y la fiscalía, la Procuraduría General de la República, para encubrirlo todo y disimularlo todo. Es una coordinación que ya quisiéramos ver que existiera en otro tipo de cosas, pero lo increíble para mí aquí es ver que en ese momento se coordinaron perfectamente crimen organizado, instituciones y Estado. ¿Lo ves tú así también? Porque estaban al tanto de lo que pasaba en el momento, en tiempo real. No, supuesto. Es que si ha habido un operativo perfectamente coordinado y realizado, es ese, lamentablemente. Ojalá hubiera habido otros en otro sentido. Ojalá fueran así para combatir. Sí, no para, no para matar así 43 civiles. Para perpetrarlo y encubrirlo. Sí, bueno, no es un asunto fortuito, ni es un asunto espontáneo de que en ese momento haya sucedido. Hay que ubicarnos en el contexto en que se da la actividad delictiva, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la forma de actuación de los grupos delictivos en una zona estratégica para el trasiego de la droga, claro, en el estado de Guerrero y a nivel nacional.
Y esto tiene que ver con una colusión efectivamente de grupos delictivos con agentes del Estado de distintos niveles durante muchos años. Porque, bueno, un ejemplo, el más visible y puntual es la forma en que está coludida la Policía Municipal en el caso de Iguala, y otros municipios, Tepecuacuilco, Huitzuco, Cocula, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos, donde ya desde tiempo antes el jefe de la policía pues lo ponía, los grupos delictivos. Uh-huh. Como dentro de la policía municipal había un grupo paramilitar conocido como los bélicos, el más violento de todos, quien es uno de los principales factores para la perpetración de la desaparición de los muchachos al servicio de Guerreros Unidos. De cómo hay relaciones de los grupos delictivos con elementos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Federal Preventiva. Es más, en estos días se ha dado a conocer pues ya responsabilidades de policías federales en los hechos de Ayotzinapa, y en estos momentos ya se hizo público, no estoy haciendo ninguna inferencia, eso ya está en los medios, pues están deslindando las responsabilidades. Entonces, no es un hecho fortuito, es algo que durante muchos años, derivado de la actuación de los grupos delictivos, se ha ido configurando esta colusión perversa entre crimen, autoridad, corrupción, que es lo que permitió una acción tan concertada, porque todos estaban informados desde el momento en que los muchachos salen de allá, de Tixla, de la normal, van a Chilpancingo, rompen lo que tradicionalmente eran las actividades de organización, incluso de tomas de camiones, para venir a la marcha del 2 de octubre, porque rara vez se trasladaban a Iguala. Desde todo el trayecto de Chilpancingo a Iguala fueron monitoreados, eso lo reconocen las propias investigaciones, pero luego lo fueron minimizando, y se hace el seguimiento, como se ha venido haciendo la reconstrucción, punto por punto del movimiento que tuvieron no solamente los muchachos, sino también las autoridades. Claro que ahí se busca hacer puntos negros en la investigación. Pongo un ejemplo, cómo se desaparecieron los videos que se tomaron desde el Palacio de Justicia, ahí donde uno de los camiones estuvo detenido debajo del puente, y donde dos de los muchachos que han sido identificados iban en ese camión, y llega los videos a la Procuraduría General de la República borrados. Y a la fecha, yo creo que hay responsabilidad, y lo digo de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en ese momento, que es la responsable de garantizar que esa evidencia esté plenamente integrada en la investigación. Pues seguimos aquí en Chamoco TV, ahora con el plus de YouTube. Alejandro, seguimos con el tema de Ayotzinapa. Pasó ya mucho tiempo de esto, y dicen que lo que sucede en los días, en los minutos posteriores, la investigación que se puede hacer es vital, pero ya pasó demasiado tiempo. Y no solo pasó mucho tiempo, sino que además se transformaron el lugar del crimen, en fin, una serie de cosas. Siendo realistas, ¿qué tanto podemos saber de qué fue lo que sucedió esa noche? Sí, la parte fundamental de los primeros minutos, las primeras horas, es el vacío que hubo en la búsqueda de los muchachos. Bueno, hay que señalar que muchos fueron rescatados, más de 60 fueron ubicados y fueron rescatados, se llevaron incluso a lo que llaman la barandilla, que es la agencia del Ministerio Público allí en Iguala, pero yo sí creo que hubo dilación por parte de la autoridad en la búsqueda inmediata. Y creo que parte de esta dilación tiene que ver con el jaloneo que se dio entre la Procuraduría entonces del Estado de Guerrero con la General de la República. Hay que señalar que la Procuraduría del Estado de Guerrero, la Fiscalía del Estado de Guerrero, inició las investigaciones, y después hubo una atracción por parte de la Procuraduría General de la República, que no necesariamente retomó las investigaciones que había iniciado la Fiscalía del Estado, que incluso hace un hallazgo importante de cuerpos, cerca de 23, 24, en este pueblo viejo, por información de algunos de los detenidos. Pero creo que hubo falta de una respuesta inmediata para hacer la búsqueda. A ver, si hubo, según la verdad histórica, una pila de fuego durante horas en el basurero de Cocula,
pues de inmediato se pudo haber detectado, más si claro. todos los funcionarios llegaban en helicóptero, y más habiendo dejado de llover, tenían que haber acreditado cómo con esa lluvia, que ustedes ven los videos, las fotografías de esta noche, en el caso de Iguala hubo una lluvia muy intensa, uh-huh. pero en el momento de que se suspende y la presencia de las autoridades, se pudo haber detectado esa pira supuestamente de incineración. Entonces yo creo que ahí es esa parte fue una de las grandes limitaciones del inicio de la investigación. ¿Todo lo demás se puede reconstruir? Yo creo que sí, y que la Fiscalía Especial lo está haciendo. Hay no solamente una nueva narrativa de los hechos, hay una nueva reconstrucción de los mismos. Se está contando no solamente con la colaboración de testigos presenciales, de los estudiantes sobrevivientes. Hemos venido platicando con los muchachos que sobrevivieron a la tragedia, con los dirigentes de entonces de la escuela normal, con los propios sicarios, algunos de los cuales están dando información, algunos incluso estando en libertad definitiva porque jueces les otorgaron libertad absolutoria a pesar de haberse acreditado puntualmente su responsabilidad en la desaparición de los muchachos. Y eso va a ayudar a la reconstrucción. Claro, tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque hay versiones, en ocasiones contradictorias, o hay versiones con parte de la verdad, hay intereses en todos estos testimonios, hay que hacerlo con mucha responsabilidad, pero estoy convencido de que se va avanzando en una ruta de reconstrucción muy responsable de los hechos. Y de lograrse las detenciones de las personas que hoy se han ubicado, de deslindar la responsabilidad de los que tomaron la decisión de la desaparición de los muchachos, nos va a permitir ir reconstruyendo los hechos y saber el paradero final de ellos. Por eso es muy importante la búsqueda, lo decía muy bien Omar Gómez Trejo, el fiscal especial, la búsqueda es esperanza, y haber encontrado estos restos y otros que se tienen que van a hacerse el mismo análisis, hay esperanza de que efectivamente podamos avanzar en conocer la verdad. Pero acabas de mencionar que la PGR atrajo, le quitó el caso a la Fiscalía Local. Bueno, ahora es la Fiscalía General. Pero esa gente que estaba ahí en la PGR, que atrajeron el caso no para investigarlo, sino para alterarlo, para encubrir, para distorsionarlo todo, pues todavía hay esa gente que participó en eso, todavía está ahí en la Fiscalía, ¿no? Es decir, ¿sí? ¿Realmente la Fiscalía hoy en día es confiable para resolver el mismo caso que la misma fiscalía destruyó y ensució hace unos años? Yo creo que en el caso del equipo que está haciendo la investigación del caso Ayotzinapa, sí hay una renovación total. Pero también hay que señalar que no en todas las áreas, yo con todo respeto le digo al señor fiscal, se ha hecho esa renovación. Y por supuesto, mucha de la gente que de manera directa o indirecta participó en los trabajos de la verdad histórica, algunos siguen dentro de la propia Fiscalía General de la República. Sin embargo, pues hay que tener pues el cuidado para que quien esté interviniendo directamente pues no arrastre pues toda la carga negativa que ello implicó, aunque hay que estar atentos, voy a poner un ejemplo, para evitar que de gente dentro salga filtración de información. Eso es otro que tema. Aliente de nueva cuenta el pacto de silencio y la impunidad. Exacto. Porque la filtración de información no necesariamente ayuda al desarrollo de las investigaciones. Estas filtraciones ponen sobre aviso a las personas que están siendo investigadas, ponen sobre aviso a las personas que pueden ser detenidas por su relación o responsabilidad en los hechos, y lleva también a que se pierda credibilidad en los trabajos que se están desarrollando. Exacto. Ahí, ya lo he dicho también en otras ocasiones, ojo, tenemos que tener mucho cuidado y pues hacer el seguimiento de aquellas personas que sigan en la fiscalía y tengan responsabilidad, también fiscales responsabilidad legal sobre esto, sus los hechos que hayan incurrido. Alejandro, ¿y el ejército?
Mucho se dijo en ese momento que el ejército estaba muy involucrado, sí. Que incluso no permitía, ¿no?, la entrada al cuartel, al cuartel, sí. Y tal. Y bueno, ahora el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, pues, tendría que estar totalmente abierto. Está. Y no solo está abierto, hay una instrucción del presidente expresamente a las Fuerzas Armadas para que no solamente se brinde toda la información que se requiera, sino que coadyuve en las tareas de búsqueda. ¿Y cuál ha sido el yo creo que ha habido una muy buena respuesta, tanto del general secretario como de su Estado Mayor de la Defensa Nacional. Creo que hay así indicios muy positivos en cómo hemos venido avanzando. Hay que recordar que los papás y mamás de la Comisión Presidencial se reunieron con el general secretario y con todos los miembros del Estado Mayor de la Defensa Nacional, incluido las sedes de inteligencia. Fue una reunión donde se dijeron las cosas como tienen que decirse, con toda claridad y sin ninguna restricción. Posteriormente abrieron las puertas del 27 Batallón de Infantería en Iguala, donde los papás y los mamás, junto con sus asesores, los abogados y organizaciones que los han acompañado de un inicio, recorrieron todas las instalaciones, se debatió con los mandos del batallón. Nos han ayudado también en la entrega de toda la información que se ha requerido, hasta de manera particular de cada uno de los elementos de integrantes del batallón que estaban en activo en esas fechas. No puedo decir todas las cosas que nos han dado, pero han ayudado en las tareas de búsqueda, nos han ayudado en labores de inteligencia. Pues alguien conoce cómo se mueven los grupos delictivos en esta región de Guerrero, sin lugar a dudas es la, uh-huh. la Defensa Nacional, claro. Que es quien tiene, pues desde los inicios de las guerras, de las batallas contra el tráfico de drogas, pues son quienes han estado establecidos justamente en esta zona de Iguala, y eso ha sido de mucha utilidad. Vendrá el momento de deslindar responsabilidades, y como lo ha dicho el presidente, si hay responsabilidades de elementos de las Fuerzas Armadas, estos serán castigados. Pero aquí hay un punto muy importante, porque lo que estábamos mencionando hace rato es que había una perfecta coordinación entre Fuerzas Armadas, incluso la Marina, el ejército y las policías con los grupos criminales de ahí. Entonces, pero si ahora están cooperando con el nuevo gobierno en esta investigación, uno asumiría o supondría que esa coordinación con los grupos criminales ya no existe, o sí existe, pero no tanto. Bueno, ¿o qué? No puedo afirmarlo, pero es un problema estructural, ese es un asunto que hay que ir a fondo. Pero, ¿cómo decirlo? Para decir lo contrario, si se está investigando el elemento del ejército, sí, no voy a decir más. Y en caso de que haya responsabilidad, serán castigados. Hay que decirlo claramente, para que no le demos vueltas al asunto. Ok, sí, perdón por las vueltas. No puedo decir más. Sí, el rollo de la cadena de mando, fuiste muy puntual con el asunto, ¿no? Todo el ejército, las Fuerzas Armadas, todas tienen un parte de novedades diario, preciso, conciso, con nombre y apellido, hora y tal, de todas las acciones que se han hecho, ¿no? Y si están coordinados también con la inteligencia, pues por supuesto que deben tener así todos los datos. Pues a mí me parece sobresaliente, como bien dice Toño. O sea, si hubo una evidente coordinación, pues sí, se van a tener que deslindar responsabilidades fuertes. Sin lugar a dudas. Por la cadena de mando. Esa es la instrucción que tenemos, el mandato del presidente, pero es la convicción del presidente. Y ha habido muy buena respuesta de los mandos militares y de la Marina. Eso hay que decirlo. Ahora, son dos investigaciones, ¿no? Saber exactamente qué pasó y que los responsables directos, los que cometieron el crimen, sean castigados. Pero hay otra investigación que es los que encubrieron esto. Exacto. Y que va desde el presidente municipal hasta el jefe de la policía de hasta Cocula. ¿Dónde? Hasta el procurador general de la República, así hasta es. Murillo Karam, así hasta es. Incluso el presidente. O sea, sí hay también una investigación que está revisando eso. Y sin ninguna restricción, se está investigando efectivamente que se castigue a los responsables materiales, intelectuales que perpetraron la desaparición, pero también las personas que fueron omisas, cómplices, que tuvieron colusión o que alteraron las escenas del crimen, ocultaron pruebas, construyeron una verdad histórica que no corresponde con la realidad.
por supuesto, son las dos grandes ámbitos, y el tercero, que no hay que quitar el dedo del renglón, saber dónde están, qué pasó, claro, con los muchachos. Fue el Estado. Sí. Y el Estado ahora es dicho, el que... Sí, pues fueron agentes del Estado coludidos, uh-huh, con la autoridad, quienes estuvieron en los hechos, uh-huh, y quienes ocultaron la verdad de los hechos. Y ahora el Estado es el que debe el Estado, descubrir la verdad. Y es una responsabilidad del Estado resolver esta situación. Oye, Alejandro, yo tengo una pregunta. La verdad, a mí me revienta el hígado enterarme de filtraciones a la prensa que estropean todo y que incluso estimulan, engordan un sistema de impunidad tremendo. ¿No existe vigilancia, manera de fiscalizar esto, manera de...? Porque las denuncias que hacemos se quedan en la prensa, se quedan en estos programas, se quedan en, sí, en algunas hasta caricaturas. ¿Existe alguna posibilidad de incluso perseguir ese tipo de colusiones, de complicidades? Yo recién dije, los instrumentos legales existen, pero los instrumentos para garantizar que no suceda son de una gran vulnerabilidad. Exacto. Tenemos un deterioro de la vida institucional muy profundo. Y el proceso de reconstrucción de instituciones creíbles, sólidas, legales, responsables, todavía está en un proceso de construcción. Uy. Oye, te quiero hacer otra pregunta. Vamos a cambiar tantito de tema. Porque a mí me llama la atención que el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, el otro día nos sorprendió diciendo que la 4T no es un conjunto de... No es una cosa articulada, no es una cosa coordinada. Dijo que más bien es un conjunto brutal de contradicciones, que hay una lucha por el poder adentro del gabinete. O sea, pintó un panorama que, bueno, es lógico porque así es la política, pero ¿tan así es? ¿Tan así de fracturado está el gobierno? Yo en lo personal no entiendo eso, que hay una lucha por el poder dentro del gabinete, cuando estás en el poder, ¿no? Pero que el gabinete es muy diverso, muy plural, lo es. Pero yo no veo a nadie disputando espacios dentro del gabinete de poder. Menos en un gobierno donde el presidente tiene una legitimidad y una fuerza pues muy por encima de lo que hemos conocido en los últimos gobiernos. Yo creo que sí hay diferentes visiones entre integrantes del gabinete, que pueden ser desde el Tren Maya o el aeropuerto o temas de cómo se abordan distintas acciones de gobierno. Pero yo sí creo que hay un mando muy claro en este gobierno y hay tomas de decisiones sin ninguna ambigüedad. Si algo caracteriza al gobierno del presidente López Obrador es que no se dilata la toma de decisiones. Se toman de manera muy puntual y clara. Hay debates, por supuesto que hay debates y que hay diferencias, pero aquí no estamos en el Congreso de la Unión, no es un debate parlamentario, no es un debate dentro de los partidos, aquí es un mandato de gobierno que tiene que tomar decisiones sin dilación, y a veces pues en algunos funcionarios no necesariamente las comparten, pero no se puede dar este gobierno, no se puede dar el lujo de por andar haciendo debates, seminarios, encuentros, etcétera, no tomen las decisiones que requieren los cambios del país. Pero, por ejemplo, tú encabezas la Comisión para la Verdad, sí, de Ayotzinapa. Es una comisión presidencial, uh-huh, te nombró el presidente, sí, y tienes una instrucción muy precisa. Pero, ¿has encontrado resistencia y obstáculos? En este caso, no. Porque además hay un seguimiento del presidente muy cercano a todo el trabajo que venimos desarrollando. Nos vamos a reunir en la semana que entra de nueva cuenta con los papás, un mes después. Y yo en lo personal voy dando informes tanto al gabinete como personalmente al presidente de lo que estamos realizando. Uh-huh. Y claro, si alguna vez se presenta algún retraso en la entrega de alguna información o el cumplimiento de alguna instrucción, el presidente lo destraba de inmediato. Ahí tengo que decir que va muy bien. Todavía estamos esperando alguna información que faltan de algunas áreas del gobierno que se va cada vez haciendo, depurando, siendo cada vez más puntual, más precisa, sí. Y en el momento de ahora, que vendrá las decisiones, esto apenas está empezando, yo se los digo, que ya vamos para un año, 8 meses de instalada la comisión, esto está empezando, el hallazgo de los restos de Cristian es el inicio realmente del proceso para conocer la verdad, y vienen momentos de definición y de tensión. Va a haber muchas, ya empezaron las presiones,
ya nos van a venir a tratar de desautorizar, desacreditar la investigación de la fiscalía, los trabajos que se van desarrollando. En fin, yo sé que pues las fuerzas vivas se van a mover, van a querer defender su interés, y cuando se afectan intereses, pues habrá momentos de colisión, y aquí va a ser, vamos a entrar a la parte más importante y más difícil de la investigación que estamos Oye, haciendo. Hasta el momento yo no he visto que te hagan campañas de descrédito ni nada, ¿o sí? Bueno, pues van a tratar de desacreditar el hallazgo, ¿no? No, empezaron de inmediato a decir que el hallazgo que hemos tenido convalidaba. Sí. Fue la primera, la hipótesis principal de la verdad histórica, lo de la incineración en el basurero. Uh-huh. Aunque fuera 850 metros lineales del basurero. Y no estuviera calcinado el hueso. Exacto, no estuviera calcinado, en otro modus operandi, no había bolsas de plástico, como las que aparecieron supuestamente flotando en el río San Juan. Se encontró restos. Se encontró Cerón. Sí, claro. Sí, y pasaba por ahí, ¿qué crees? Sí, que casualidad. ¡Ay, mira! Mira, es que están restos calcinados, calientes, en una bolsa de plástico, sinceramente, es tan elemental como eso, ¿no? Uh-huh. Aquí son restos de un costal de rafia, ya muy desintegrado. Incluso hubo otro tipo de hallazgos de vestimenta, etcétera. Aquí, en fin, es otra escena del crimen, es otro modus operandi, es otra forma que se realizaron las cosas. Tenemos que reconstruir qué fue lo que pasó entre la desaparición y cómo llegaron esos restos a ese lugar. Esa es la parte que hoy se está trabajando la Fiscalía, para ir construyendo los eslabones que nos permitan crear, conocer esta verdad sobre los hechos. Oye, Alejandro, hay un tema muy delicado y que también es parte de tu cargo, que es la migración. Sí. ¿Cómo va la migración? ¿Cómo están los derechos humanos de los migrantes? ¿Qué tanto es cierto que el gobierno mexicano se está plegando al gobierno de Estados Unidos en este tema? Yo creo que, y también lo digo con toda apertura, el fenómeno migratorio que nosotros estamos viviendo ha tenido cambios significativos. Yo los ubicaría en dos ámbitos. Uno, el que es propio del fenómeno migratorio, los flujos, donde México dejó de ser un país de tránsito o de origen expulsor de migrantes para convertirse también en un país de destino y de retorno. Por supuesto que las caravanas migrantes fueron muy visibles, dieron una gran visibilidad a este fenómeno, aunque las caravanas no son el reflejo de la parte estructural del fenómeno migratorio. Si sumamos el número de participantes en las caravanas, esto no llegaron a 130, 140 mil personas desde octubre, noviembre de 2018 a la fecha. Solamente para que se den cuenta de la diferencia de estos flujos, el cruce migratorio entre México y Guatemala cada año es de más de 2 millones de personas. Y tenemos flujos migratorios superiores a los 40 millones de personas en el país. Pero aquí hubo un componente adicional con las caravanas, que es la otra parte que ahora también se está atendiendo, es decir, cómo se convirtió en un tema de la relación bilateral con los Estados Unidos al momento de las presiones de cerrar la frontera, argumentando que se había disparado en los flujos migratorios y las retenciones en los Estados Unidos, donde hay que señalar que la mayor parte de las detenciones es de mexicanos. Más del 60% de los migrantes detenidos por la policía fronteriza en los Estados Unidos es de mexicanas y de mexicanos, muchos de ellos menores de edad. Y eso se vinculó con estos cambios que quiso hacer el gobierno de los Estados Unidos, que ha venido haciendo para establecer restricciones a la solicitud de refugio en los Estados Unidos. Y vino este planteamiento de que se esperara la resolución de la Corte Norteamericana para que se diera respuesta a la solicitud de los migrantes centroamericanos en la frontera de México. Y bueno, aquí se tomó la decisión, por una decisión humanitaria, de aceptar la presencia de estas personas de Centroamérica que regresan a México a esperar el fallo de la autoridad norteamericana, que nos ha implicado pues la presencia de más de 80 mil personas de Centroamérica en espera de esta resolución. Pero la verdad es que ahora, con estos dos fenómenos, lo que tenemos que ir fortaleciendo es otra visión distinta del tratamiento del fenómeno migratorio, que tiene que ver con el desarrollo regional, que ahora con la pandemia se va a dificultar enormemente,
no se están cerradas las fronteras, sino que el impacto económico en la región es devastador. Y seguramente esto traerá mayores flujos migratorios a nuestro país. Uh-huh. Y el otro va a ser el que nuestro país va a tener que asimilar a muchos de estos migrantes en nuestro territorio. Es decir, así como es el desarrollo, el de la integración de estas personas a nuestro país. México tiene mucha capacidad para recibir a gente de otros países. Nosotros tenemos poco más de 1 millón de migrantes residiendo en el país. Y la inmensa mayoría de estos migrantes, si mal no recuerdo, más del 60%, son estadounidenses y canadienses. O sea, no son, es que todo el mundo cree que es gente de Honduras, de Guatemala, ¿no es cierto? La mayor parte de los migrantes residentes en el país provienen de los Estados Unidos. Bueno, pero va a venir este fenómeno donde ya tenemos ahorita alrededor de 350 mil personas a través de distintos mecanismos migratorios residiendo en México, ya sea por solicitud de refugio, más de 80 mil solicitudes de refugio tenemos, ya sea por visa humanitaria, que se ha venido otorgando visas humanitarias, permisos de trabajo temporal, la visa de visitante regional, suman en total más de 350 mil personas. Y esa idea de que todos eran deportados, pues no, tenemos 350 mil personas en este periodo de la llegada de nuestro gobierno a la fecha que están integrándose a la vida productiva de nuestro país. ¿El rey de España no se va a venir para acá? Pues al menos que haya una propiedad interesante. O que se traiga que tenga algo interés, de lana. Se traiga para acá. Oye, Alejandro, ya que se toca el tema de la migración, ahí hay otro tema, otro punto de colusión perfecta entre crimen e instituciones. Sí. Porque lo que quedó claro después de los sexenios de Calderón y Peña Nieto es que el Instituto Nacional de Migración era un brazo de los Zetas. Particularmente es decir, en Veracruz y Tamaulipas. Ajá, fue y participó en unas cosas atroces. Sí. O sea, que ustedes heredaron ese instituto completamente infiltrado. Ha habido una depuración muy importante de los agentes migratorios, de los mecanismos a partir de los cuales se analiza o se otorga la distinta categoría migratoria. La próxima semana vamos a anunciar ya toda una nueva modalidad, particularmente en el Instituto de Migración en la Ciudad de México, para evitar la corrupción. Pero la parte fundamental, que es la migración vinculada con la trata y el tráfico de personas, es la que más está ocupando la atención del gobierno. Se han venido desmantelando bandas de tráfico y de trata muy importantes. Se ha venido depurando a los agentes migratorios. Se está fortaleciendo más el trabajo de los grupos betas, que son los que tienen el trato humanitario con los migrantes. Se están dignificando las estaciones migratorias, que seguirán siendo centros donde se retienen a las personas. Pues eso es una disposición en la ley que se tiene que cumplir de manera muy puntual. Pero creo que el indicador más importante de cómo han venido cambiando las cosas es que ya no tenemos las desapariciones masivas de migrantes que se tuvieron de manera regular durante años en México. Tuvimos primero algunas denuncias de desaparición de migrantes en los primeros meses del actual gobierno, de la misma manera en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas, en esta frontera que sigue siendo la más conflictiva para los migrantes en nuestro país, pero ya no tenemos estas denuncias, afortunadamente, aunque el fenómeno, hay que decirlo, no se ha erradicado, el fenómeno de la desaparición persiste en nuestro país. Oye, yo tengo una pregunta más personal, si me permites. Sí, con mucho gusto. Tú has sido militante de izquierda toda tu vida. Así es. Y peleando por una izquierda, y ahora eres parte de un gobierno, del primer gobierno de izquierda, en México. ¿No te has vuelto justo en aquello contra lo que peleaste? Ahora no, que estás parte del gobierno, ¿no sientes? ¿Qué se siente ser ahora burócrata, parte del ni gobierno? Soy pues son las mismas tonterías que te dicen en Twitter. Pues sí, por eso quiero saber. ¿Cómo me he visto? No soy, así que moda, primavera, invierno y esas cosas. Nadie le pregunta en el sentido de qué se siente estar en el gobierno federal. Alguna vez hace mucho platicamos que tú querías ser parte del primer gobierno de izquierda de este país. Y parecía algo muy lejano en ese momento, parecía algo que fue muy cercano en el 2006 y que después parecía que era algo que no se iba a poder. No, yo lo veo como una enorme responsabilidad y también como la posibilidad de hacer efectivo
las causas por las que nosotros luchamos. Y en el área de derechos humanos, pues con mayor razón, es una de las luchas fundamentales de la izquierda en nuestro país fueron la lucha por las libertades políticas y el respeto a los derechos humanos. O sea, aquí estoy ante la oportunidad de hacer realidad muchas de las causas por las que luchamos durante décadas, pues ya por lo menos 4 décadas en nuestro país. ¿Y qué posibilidades hay de que se logre? Yo creo que vamos a lograr cambios importantes. Por lo pronto no va a haber ni simulación, ni demagogia, ni corrupción, ni enriquecimiento en lo que a mí me corresponde, ni mentira. Eso, llegar a estas alturas del campeonato, francamente no vamos a perder el perfil o la línea por la que hemos luchado toda la vida. Pues agradecerte haber venido a padrinar nuestra sexta temporada. Les va a ir muy bien. Pues muchísimas gracias. Esperemos que a ti te vaya mejor. Sí. En todo esto. Sí, al país le vaya mejor. La verdad es que ojalá te podamos tener aquí otra vez dentro de un año, algo así. Y ayuden, sigan ayudando ustedes. Que haya más. No, ¿sabes por qué, Alejandro? Ayuda con esas opiniones, ayuda mucho al crear una conciencia crítica, objetiva de lo que está pasando y lo que se tiene que hacer en este país. Y la verdad es que el cartón dice mucho, muy poca, una imagen dice muchísimo y siempre cae bien, más cuando algunos empiezan a manejar no el poder. Porque no nos hemos metido contigo, Pedro. No. Ahí de repente ya me dieron algunos. Sí, además sí le hice algunos. Sí, todos. No. Okay. Muchas gracias, Alejandro. No, buena suerte. Y gracias a todos. Buena suerte. Muchas gracias, nos vemos a la próxima, ya sabe. ¿Dónde buscarnos? YouTube, Canal 22, Canal 11, Canal... TV UNAM. Sexta temporada, Chabuco TV. Gracias. Gracias por aguantarnos. Nos vemos.